saldrá a seguirles en las montañas. No los agarraremos. Hank, reúne los caballos. Sí, señor. Bien, muchachos, ya oyeron al señor Cartwright. ¿Qué te parece, Roy? ¿Acampamos ya? Sí, mientras los muchachos reúnen los caballos, vamos allí a buscar un sitio para acampar. Sí. Entonces regresaremos a casa mañana. Sí, es lo mejor. ¿Qué te parece, Hank? Si al señor Cartwright le parece bien, de acuerdo. ¿Alguien se opone? Bueno, recuperamos los caballos que robaron y de nada valdrá seguirlos. Ya están en las montañas. Tienes razón, sí. Mañana regresaremos. Hank, ¿tú harás la primera guardia? Sí, está bien. Bueno, yo me voy a dormir. Déjamelo a mí, Joe. Voy a darle una buena paliza. No, espera, Hank. Creo que no hay otros. Vino solo. Acérquenle al fuego. Si es un blanco. ¿Nos puedes entender? ¿Cómo te llamas? Chonquita. Bueno, eso es en indio. A ver, chico, ¿no tienes un nombre de blanco? Billy Horn. Billy Horn. Yo creo que vino solo para matarnos mientras dormíamos. ¡Oh, no! Yo venir a verlos, conocer a ustedes. No me necesitan ahí dentro. Vente, te invito un whisky. Si te invitas, acepto. Vamos. Hola, Hank. ¿Es un blanco este que trajeron ahora? Sí. ¿Se fue con los indios? No, según parece, los Shoshone le robaron cuando era un niño. ¡Hey, Hank!
¿Está Ben Cartwright aún allí? Sí, señor Lewis. Dígale que debo verle cuanto antes. Está muy bien, señor Lewis. No lo olvides, necesito verle por algo importante. Sí, señor. Gracias. Trato de recordar, Billy. ¿Dónde vivías tú cuando los indios les robaron a ti y a tu madre? No recordar. ¿Recuerdas cuántos años tenías? Tener 6. 6 años. Hace mucho tiempo, Ben, aun cuando tenga algún pariente vivo, no se sabe dónde pueda estar ahora. Billy, ¿no sabes el nombre de tu padre? Madre, decirle Matt. Matthew Horn, ya tenemos algo. ¿Y el nombre de tu madre? Madre, hacer 7 inviernos que morir ella. Ser mal invierno. Billy, ¿no te habló nunca tu madre de tu familia? Mi familia, Shoshone, ponernos... ¿Separados? Sí, separados. Yo no verla mucho. Los Shoshone no tienen buen corazón. No, ser costumbre. Ellos ser buenos. Billy, ¿crees que hay posibilidad de que viva aún tu padre? Morir ya hace años en Big Sandy. Hey, hay una reservación en Oregón llamada Big Sandy. Pero eso es demasiado lejos para ir los Shoshone. Pero es posible aún así. Sí, es posible. Y yo enviaré un telegrama a Big Sandy enseguida. Ven, muchacho. Roy, ¿qué harás con él? Le encerraré. ¡No! Descuida, Billy. No lo debes encerrar, Roy. Yo ir contigo. No, te debes quedar conmigo. Oh, Roy, nosotros le cuidaremos bien. Ben, ¿olvidas que hace 2 días robó caballos tuyos? Yo no voy a acusarle, Roy. ¿Lo harías tú? Escucha, Ben, este muchacho fue criado por los Shoshone y por una de sus peores tribus, los más salvajes. ¿Quién sabe lo que puede hacer si le dejamos suelto? Pero ese no es un buen modo de tratarle. Ya lo sé, pero... Escucha, seremos responsables por él. Pero ¿cómo lo tomarán los otros? La gente que solo piensa en él como un indio salvaje y nada más. Estará seguro en la Ponderosa con nosotros. ¿Qué me dices? Está bien, pero serás responsable por él. Gracias, Roy. Te lo agradezco. Gracias, Roy. Vamos, Billy. Toma. Oh, señor Cartwright, Ned Lewis dice que quiere verle enseguida. ¿Oh? Dijo que era muy importante. Pues ahora mismo iré. Gracias, Hank. Trae los caballos. Sí, señor. Apuesto a que no habías visto un pueblo así. No. Debieras ver Nueva York o San Francisco, 100 veces más grande que esto. Tú solo bromear, no ser verdad. No, puedes creerme, es cierto. Sí, es cierto. Hola, Ned. Me dijeron que querías verme. Ben, ¿cómo estás? Este es Billy Horn. Oh, sí, claro. Ya oí hablar de ti, muchacho. Mucho gusto. A Joe ya lo conoces, ¿no? Hola, Joe. ¿Qué tal, señor Lewis? ¿Dónde están Hoss y Ada? Fueron al este por un ganado. ¿Por qué? Bueno, puedes hacerles venir si fuera necesario, ¿no? Sí, claro que sí, pero ¿qué es lo que pasa? Ben, recibí esto hace unos días. He estado muy preocupado esperando que regresaras. Oye, Ned, tardaré por lo menos 3 horas en leer todo esto. Dime lo que pasa. Está bien, te lo diré. Un hombre llamado Milton Tanner alega que tiene derecho a como 1/3 de la Ponderosa. Hace un par de días hizo su reclamación. Ned, será una broma. Esto es algo ridículo. Ese hombre no pierde tiempo, Ben, y parece muy listo. Pero yo tengo un título claro de la Ponderosa, de toda ella. Hace 2 días lo tenía, sí. Pero ahora Tanner dice haber descubierto un error. Y creo que vino desde San Francisco solo para quitarte lo más que pueda de tus terrenos. Bueno, tú estás tomando esto muy en serio. ¿Qué crees que debo hacer? Pues, cuanto antes hay que ver todos los papeles sobre la Ponderosa.
Títulos, escrituras, hipotecas, planos, derechos pluviales, todo eso. Bien. Yo sé que tú sabes lo que haces. De acuerdo. ¿Por qué no vas a casa esta noche, entonces? Iré con gusto. Y mientras más temprano, mejor. Sí. Tanner, ¿eh? Adiós, señor Lewis. Todo eso, yo no entender. Yo no lo entiendo tampoco, Billy. No tienes por qué preocuparte. Hacer tu tierra. Sí. Y seguirá haciéndolo. Joe, lleva a Billy arriba, a su cuarto. Yo debo reunir todos los papeles para él. Bien, papá. Billy, ven conmigo. Este es tu cuarto. ¿Sí? Silla. Cama. Blanda. Manta. Yo recordar estas cosas. ¿Hacer luz? Sí, eso es. Este ser sitio muy bueno, Joe. Sí, yo pienso igual que tú, Billy. ¿Dónde está la mujer aquí? Madre. Mi madre murió cuando era niño, igual que la tuya. Yo sentirlo. Ya no saber usar estas cosas. Dentro de poco tiempo lo harás. Si me necesitas, llámame. Estaré abajo. Eso es lo más ridículo que he oído en mi vida. Bueno, ven, ridículo o no, tu título no es claro. ¿Pero cómo puede ser eso? Todo está por escrito. Estos documentos están basados en esto. Sí. El plano original del terreno. Sí, lo sé. Con que no son mejores que los de él. Pero no puede ser, Ned. Lo hemos probado una y mil veces. Esa es una de las cosas interesantes de la ley. Es cuestión de interpretación. En otro caso parecido hace solo unos meses, el juez Will Griffiths desahució al dueño original y falló en favor del otro en cuestión. Con un precedente como ese, Ben, no va a ser muy fácil para ti. Entonces, lo probaremos otra vez más. Si pueden. ¿Cómo que si podemos? Ben, si dejas que Tanner te lleve al juzgado, su abogado te atacará respecto a este punto. Y la línea divisoria en el sur será el río conocido como Buckhorn Creek. Ya dos veces ese río ha cambiado su curso, que yo sepa. Dime, ¿por dónde corría hace 90 años cuando este documento se hizo? Tiene un gran caso, Ben. Pero no es justo. Puede que moralmente no. En cuanto a la ley, es diferente. Dime qué debo hacer. Lo mejor es no ir ante un tribunal, Ben.
Tal vez sería una gran idea hablar con Tanner. No conozco a Milton Tanner y no quiero conocerle. Pero así sabríamos lo que quiere. ¿Nada perderás? No. Él alquiló la casa de Perkins. Te espero allí mañana. Bueno. Ahora debo regresar al pueblo. Yo la acompañaré hasta afuera. Joe, mientras voy a ver a Tanner, busca el último estudio que hicimos del río. Sí, papá. ¿Pasar algo malo? Sí, infortunadamente sí, Billy. ¿Recuerdas los terrenos que viste ayer? Son nuestros. Pero un hombre quiere quitárnoslos. ¿Poder hacerlo? Nosotros no le dejaremos. ¿Yo ayudar? Creo que no podrás. Tú ser bueno conmigo, yo no olvidar. Tu hogar ser mi hogar. Si tú pelear, también pelear yo. Gracias, Billy, pero no será una pelea. Bien, señor Tanner. Ese debe ser el señor Cartwright. Pase usted. Hola, Ned. Hola, Ben. Creo que no se conocen ustedes, ¿verdad? Señor Tanner, este es Ben Cartwright. Hace tiempo que quería verle. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Siéntese. Creo que he ocasionado un disturbio, ¿no? Pues por lo visto así es, señor Tanner. Bueno, estas cosas así se pueden arreglar si no se toman tan a pecho. No puedo tomarlo de otra manera. Uno debe aprovechar siempre una buena oportunidad cuando la tiene. Creo que fue usted quien creó con trampas esa gran oportunidad. Tal vez ayudé en algo, sí. Pero no entiendo por qué está tan enojado. Si no lo entiende, se lo explicaré yo. No, Ben. Cuando hay problemas, hay que solucionarlos. Sí, debe arreglarse todo lo antes posible. Bueno, por lo que a mí respecta, no hay nada que arreglar. Un momento, por favor. Ben, yo soy tu abogado. Déjame esto a mí. Señor Tanner, ¿qué iba usted a decir? Gracias, así es mucho mejor. Tengo una propuesta. En los terrenos que quiero hay una fortuna en madera, señores. Eso es lo que me interesa. De esa sección no se pueden cortar muchos árboles. ¿Por qué no? Porque es la vertiente de una montaña. Si se cortan los árboles, la ponderosa va a inundarse, ¿comprende? Amigo Cartwright, yo quería proponerle algo que le conviene. Desistiría de reclamar los terrenos a cambio de la madera. Señor Tanner, ni usted ni nadie va a convertir la ponderosa en un pantano. Bueno, si esa va a ser su actitud. Sí, esa va a ser mi actitud. Es muy simple y muy clara. En un juzgado puede salir usted mucho peor, recuérdelo. No sé lo que logrará con ese plan. Pero le prometo una pelea como nunca vio. Vamos, Ned. Joseph, esos mechones de pelo ahí en el fuego dan mal olor. Oh, lo siento, ya estoy terminando, papá.
Mírate ahora. Bien, ¿eh? Oh. ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Cuánto tardar en volver a crecer, ¿eh? No te lo dejarás crecer más, ya verás. Te queda bien. A ver, el sombrero. Ajá, ahora te sirve. Parecer una seta. Ponte las botas, iremos al pueblo. Hey, voy con Billy a Virginia City. ¿Quieres algo? No, no tardes mucho. Bien, solo vamos a comprar algunas cosas. Date prisa, acaba de ponerte las botas. ¿Te quedan bien? Pues... Te quedan bien, ya te acostumbrarás. Vámonos. Voy a comprar ropa nueva ahora. Sí, está bien hecha y te sirve, ¿no? No, estrecha. No poder cazar ni pelear. No es estrecha. No vas a cazar ni a pelear con ella. Es solo para salir de paseo. ¿Cómo saber cuándo haber pelea? Bueno, me gusta. La compro. Veamos. Creo que eso es todo ya. No comas más dulces de esos, Billy. Te va a doler el estómago. Uno más. Eso dijiste con el último que comiste. Esa camisa te queda bien. Sí, me gusta mucho, Joe. Yo pagarte todo. No tienes que pagarme nada, es un regalo. Solo tienes que usarla. $22.70. Bien. Es un billete. Solo papel. Sí, es verdad. ¿Tú vas a aceptar pago con esto? ¿Sí? ¿No pedir que te den pieles? ¿O mantas? ¿O caballos? Esto es todo lo que quiero, créeme. Bien, gracias. Vamos, Billy. Recogeremos los paquetes luego. Estás muy bien. Oh, eres tú, Joe. Me asustaste, no te oí entrar. ¿Cómo está el guasín? A ver qué ocurre, ¿eh? Oh, ¿es posible que sea Billy Horn? Sí, es Billy. Quería verte, con que ahora me economicé un viaje. Tengo esto para ti. Es de Big Sandy. No sabe leer, Roy. Oh, bueno, Big Sandy es tu hogar. Fue donde naciste, Billy. Y la tumba de tu padre está allí también. Ese telegrama es de un hombre llamado Jack Anderson. Conocí a tu padre y te recuerda a ti. Dijo que todo el mundo te recibirá allí muy bien en cuanto vayas. Billy, di si quieres irte y lo arreglaremos todo para que te vayas. No. Aún no. Bueno, yo supuse que estarías deseoso de marcharte. Después lo haré. Yo decir cuándo. Oiga, usted. Esto es privado. Creo que tú eres el menor de todos, Joe Cartwright. Soy yo, ¿y usted quién es? Milton Tanner. Bien, Tanner, salga de nuestras tierras. Tal vez puse mi letrero algo temprano. Él debe ser Billy Horn, el salvaje que vive con ustedes, ¿verdad? Diga, Joe, ¿cómo se siente teniendo en la casa a un cochino salvaje? Le dije que se fuera. Será mejor que lo haga. Ten más cuidado con tus palabras. Tal vez necesites empleo cuando yo decida sacar la madera.
morenos de ustedes? Sí, ese es Billy. Joe, ¿recuerdas el deslinde que hicimos hace un par de años? Ajá. Quiero que veas las marcas que pusimos. Gran idea, lo haré mañana. Billy, tú irás conmigo. Juega. Siete jueces en el territorio y nos tenía que tocar el juez Griffith. Ese fue el que decidió darle un terreno a otro que no era el dueño, ¿eh? Sí, ese mismo. A veces nada sale bien. Señor Cartwright, ¿ese juez Griffith decir si tú conservar tierra o no? Sí, él lo decidirá. ¿No será amigo tuyo? No sé ni quién es. No. Nosotros, ser tres y un Tanner, ser tal vez fácil que nosotros obligarle a irse. No podemos hacer eso. Es contra la ley hacer cosas así. ¿La ley proteger enemigo? Pues sí. En cierto modo, sí. ¿Entonces la ley dejar que juez Griffith dar tus tierras a Tanner? Pues quizás sí. No servir ley. Billy, hace mucho ya, las personas decidieron que pelear no era el mejor modo de resolver problemas y que solo porque un hombre sea fuerte no quiere decir que tenga razón. Queriendo dar protección al débil, los pueblos fundaron juzgados y leyes. Usted es no ser débil, ¿verdad? ¿No necesitar leyes? Pues los juzgados son para proteger al débil y al fuerte. ¿Entonces dejar que tomen terreno solo para proteger a los débiles? Supongamos que vienen tres personas que quieren tomar algo que te pertenece. ¿No te gustaría que los juzgados y las leyes te protegieran? No. Cuando uno no defender algo, uno no merecerlo. ¿Es posible que no querer mucho tu ponderosa? La quiero mucho, Billy. Mucho. No entender ley de hombres blancos. A veces me parece no entenderla yo. ¿Qué te pasa? Hallar huellas de oso, matar uno grande. Ey, es grande de verdad, ¿eh? Temí que hubieras vuelto con los Shoshone. ¿Por qué? Pensé que te haría falta tu hogar. Ese no será hogar. Creo que cuando yo ir donde ustedes dormir, querer que me atraparan. Madre decir muchas veces, debes ir con blancos otra vez, ellos son tu pueblo. ¿No dijiste que casi no podías ver a tu madre? Ser verdad. Pero de noche iba a mi tienda a hablar y tenerme en sus brazos. ¿Qué cosas te decía? Padre nuestro, que estar en los cielos, santificado ser tu nombre. Bienaventurados los sumisos porque ellos heredar tierra. Dos veces dos, cuatro. Dos veces tres, seis. Dos veces cuatro, ocho. Dos veces cinco, diez.
los hombres tener, por la gracia de Dios, ciertos inalienables derechos como libertad y otras cosas. Yo recuerdo a mi propia madre hablarme también así. No poder entenderlo aún. Tal vez luego, sí. Shoshone enseñarme otras cosas. Cazar oso, quitar piel y usarla contra el frío. También, ¿cómo proteger lo mío? Los blancos lo protegen, solo que usan otros métodos diferentes. ¿Esos métodos ser mejor? No, no es que sean mejor, es que acostumbran a hacerlo así. Tú debes juntar lo aprendido de los indios con lo aprendido de los blancos y usarlo mejor. Deuda siempre debe pagarse. ¿Ser malo eso? No, eso no, al contrario. Es aprenderlo de Shoshone y usarlo bien. Puedes hablar. Dar advertencia. A ver, habla de una vez. Dejar usted de molestar a Ben Cartwright o yo matarle. Si él me quiere amenazar, mejor será que me venga a ver en persona. Él no amenazar, ser yo. Ben Cartwright, amigo, si usted hacerle mal, yo matarle. He hablado. Brutus. ¿Señor Cartwright? ¿Billy? ¿Eres tú, Billy? ¿Qué haces ahí fuera? No preocuparse más. Yo matar Tanner por ti. ¿Qué? ¿Tú mataste a Tanner? Yo hacerlo por ustedes. ¿Tú? ¿Mataste a Tanner? Yo no querer, advertir primero. Él escoger. Tener que evitar que robara tu tierra. ¿Es malo matar? No. El muerto, tierra segura. ¿No ser malo? Sí lo es. No se mata. Lobo matar siervo, o pasar hambre, no estar mal, no entender. Pero... Billy, tú... No eres un animal.
todos tener deber de proteger lo suyo. Si tú temer amigos de Tanner, yo protegerte. Tilly. Tilly. Dice que mató a Tanner. Sí, lo oí. Hay que llevarlo al alguacil enseguida. ¿Tú, mi amigo? No entender. Alguacil. ¿Eh? Terminé. Bueno. Muy hablador, ¿verdad? Sí. Ven. No logré hacerle decir nada. Ni siquiera ha respirado hondo desde que le trajiste aquí. Ned, ¿le defenderás? No estoy seguro de que quiera ser defendido. Debe tener ayuda. Claro, ven, haré todo lo que pueda. Vamos, John. No trates de huir, hijo. Será peor para ti. Buenos días, Billy. Escucha, hijo. Tendrás que decir algo tarde o temprano. Habla conmigo mejor, porque yo voy a ayudarte. ¿Aquí van ellos a ahorcarme? ¿En eso pensabas todo el tiempo y por eso estabas callado? Escúchame bien, yo puedo decirte de qué se trata todo. Esto es solo un juicio. Yo voy a protegerte. ¿Qué ser yo tuyo? Pues mi cliente. Y amigo del señor Cartwright. Él no será amigo. Oh, sí lo es. Y bueno, el mejor del mundo. Ellos matarme. Buenos días, señor juez. Pónganse de pie. ¿Qué alega la defensa? Señor juez, ¿yo puedo acercarme al estrado? Sí, puede. Estamos preparados a alegar culpabilidad si se nos ofrece una oportunidad de dar un testimonio que ejercerá influencia sobre la sentencia. Señor juez, ¿trata la defensa de pactar con el juzgado? Oh, no, no, no es eso. Bueno, su solicitud es poco usual. Hay precedentes, señor juez. El caso de Lil Biggert. Informes revisados de 1854. Y también un caso de cuatro indios en el 58. Muy bien, señor Luis. Oiremos el testimonio. Gracias, señor juez. El acusado alega culpabilidad. Llame al testigo, señor Luis. Llamo a Benjamin Cartwright.
Ahora, señor Cartwright, ¿quiere usted decirnos, por favor, cuál es su relación actual con el acusado? Pues yo considero a Billy Horne un amigo. Y lo soy de él. ¿A pesar de lo que ha hecho? Sí, a pesar de ello. Pero quisiera decir que sus leyes son diferentes a las nuestras. ¿Quiere explicar eso, señor Cartwright? Pues Billy Horne fue criado por los Shoshone, un pueblo de leyes diferentes, de otras normas. Un pueblo en el cual se mata si es preciso para sobrevivir o para que sobrevivan los amigos. Billy Horne cometió un crimen porque creyó con eso ayudarme a mí, su amigo. Yo pienso que lo que hizo está mal, pero él simplemente lo creyó muy necesario y justo. En cierto modo, el problema de Billy Horne es una prueba para todos nosotros de lo que han avanzado desde sus comienzos nuestras normas de civilización. Espero que el tribunal dé a Billy Horne la oportunidad de ver que nuestras leyes y nuestro modo de vida son misericordiosos y comprensivos, además de justos. Eso concluye nuestro testimonio, señor juez. Un momento. Puede bajar, señor Cartwright. Señor Lewis, señor Adams. ¿Tienen ustedes algo más que decir ahora? Pues si la defensa no tiene nada más, nosotros tampoco. Bien. Gracias, señores. Gracias. Gracias. El juzgado estudiará el testimonio. El caso queda suspendido hasta mañana. Debes estarle muy agradecido al señor Cartwright. El meterme aquí. Bueno, es la ley, pero me parece que te salvó la vida. ¿Yo ir libre? Pues creo que el juez te dará un par de años de prisión, pero... ¿Años? ¿En pequeña celda? Es mejor que morir ahorcado. Déjame quitarte las esposas. ¿Qué pasó? Billy me golpeó y escapó. ¡Joe! ¡Joseph! Ayúdame a reunir hombres. Sí, sí, claro. ¿Cómo venir? ¿Amigo o enemigo? Billy, cometes un grave error al huir. Si huyes ahora, tendrás que huir siempre. No entender ley de blancos. Ayudar a amigos. Amigos llevar a cárcel. Eso fue necesario. Mi padre trata de ayudarte ahora. Morir antes de volver cárcel. Lo siento, no quisiera ser. Pero si vienen hombres con el alguacil, te matarán. Tendré que llevarte conmigo. No, antes morir. Yeah.
así es como quieres ser. ¿Es esto lo que tu madre te enseñó a matar y huir? No querer morir. ¿Quién dijo que morirás? No querer vivir en pequeña celda. Billy, mataste a un hombre. Tienes que pagar por eso. ¿No entiendes que hiciste mal? Pero tú decir que pagar deuda es estar bien. Yo solo hacer eso. El perro y él atacarme. Y tú decir que yo hacer mal. No entender. Y un momento, Billy. Dices que ambos te atacaron. Cuando yo ir a ver a Tanner, querer matarme. Oh, Billy, ¿por qué no lo dijiste? Eso es defensa propia. Solo palabras. Shoshon hablar poco. Oye y trata de entenderme. La ley de los blancos dice que si uno mata tratando de defender su vida, es defensa propia. No puedo garantizar que salgas libre, pero es muy diferente. Palabras. Yo ya no puedo creerte. Entiendo. No crees en mis palabras. Pero soy amigo tuyo. Y sé que hiciste lo que hiciste porque eres amigo mío también. No voy a tratar de llevarte. Por favor, recuerda bien una cosa. Junta lo aprendido de los blancos y lo aprendido de los indios. Entonces decide lo que es bueno y lo que es malo. Debes decidirlo tú mismo. No te debo ayudar.